amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un video más de Vida de un Conejo. En estos videos vamos a estar hablando sobre las enfermedades o los problemas más comunes de los conejos. Y este será el primer video y hoy hablaremos sobre la pododermatitis. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas aquí abajo del botón rojo que es suscribirse para que seas parte de esta comunidad conejil y esta siga creciendo. Y el saludo de este video es para Yuli y su conejito Tambiroch. Muchas gracias por comentar en nuestro video y apoyar nuestro canal. Te mandamos un gran saludo. Y recuerda que si quieres ser parte de esta dinámica, lo que tienes que hacer es comentar muchas veces en este video para que te saludemos en el próximo video. Así que sin nada más que decir, amigos, comencemos con el video. Y vamos a comenzar con ¿qué es la pododermatitis? Si te estás preguntando y no lo sabes. La pododermatitis es cuando se desarrollan lesiones de la piel y en casos muy extremos musculares en las patas de nuestros conejitos. Es más común en las patas traseras y su origen puede deberse a muchos factores. Y algunos de los síntomas que puede provocar es de que se comienza con una parte sin pelo en la planta de las patas de nuestros conejitos. La piel se inflama, se enrojece, se pone dura. Hay abscesos y úlceras que se pueden presentar si hay una infección bacteriana y también puede haber algún pus blanquecino. Si no se trata esta infección, se puede expandir a tejidos más internos y producir una infección en el sistema linfático y en los huesos. El conejito también puede que esté inquieto, su apetito disminuya y haya pérdida de peso. Ahora hablaremos sobre los causantes de la pododermatitis, la poca higiene y la humedad en su hábitat, los largos periodos de inmovilidad por las pequeñas jaulas y también por los largos periodos en pisos de alambres por las jaulas, pues, duras. El poco pelaje, las uñas largas también por no cortarlas cuando tienen obesidad porque incrementa el peso en las patas y también por una posición física incorrecta. Y por último hablaremos sobre el tratamiento y la prevención adecuada. Si notas algún talón irritado en tu conejito, llévalo al veterinario lo más pronto posible. La pododermatitis puede ser difícil de tratar, pero se puede lograr. La verdad es que el veterinario te dará el mejor tratamiento, así que te puede recetar medicamentos y ungüentos tópicos para aliviar el malestar de tu conejito. Y como dicen, es mejor prevenir que lamentar, acá te tengo algunos consejos. Revisa las patas y especialmente los talones de tus conejos y busca signos de inflamación. Si notas algunos síntomas, comienza un tratamiento inmediatamente con tu veterinario. También debes mantener el entorno de tu conejito tan limpio y seco como sea posible. Desinfecta la esquinera y el entorno donde habita. Estas medidas preventivas protegerán a tu conejito de infecciones y aseguras que el mecanismo de protección natural esté en óptimas condiciones. Provee a tu conejito superficies planas, suaves y sin alambres. Puedes usar cobijas, tapetes, alfombras en los lugares donde pasa la mayor parte del tiempo para proteger sus patitas. No olvides cortarle las uñas regularmente. Las uñas cortas van a ayudar a distribuir el peso más equilibradamente en la base de sus patas. Si tiene las uñas largas, el conejito va a desplazar todo ese peso a las patas traseras, lo que esto va a producir más posibilidad de que desarrolle pododermatitis. Pero bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, lo hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!